Hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo va todo en casa? Eh, hoy estamos de vuelta, es viernes, 9 de octubre ya, se nos va el año, ¿verdad? ya viene Santa Claus, casi, bueno, a lo mejor ni viene, con eso que es diabético, gordo y viejo, a lo mejor no, no se quiere contagiar este año muchachos, así que no le pidan mucho. Bueno, eh, se acerca ya... Eh, la temporada invernal, ya, ya está el frío, a todo lo que dan las mañanas. Eh, y bueno, pues eso, como sabemos, activa alarmas de que ahora que la influencia, que las gripas, que las toses y todas las cosas, más eh, pues lo, el famoso COVID-19, entonces, eh, pues es importante que nos pongamos a comer lo mejor que podamos para tener las defensas a tope y bueno, pues que repelamos lo más posible cualquier posibilidad de enfermarnos, ¿no? Porque ¿para qué queremos sustos esta, esta temporada? Entonces, hace ya muchos años, eh, hace 13 años ya, comencé un negocito en la azotea de mi casa que era acerca de eh, brotes, los brotes que en aquel momento los... Todos los chefs estaban en esta onda, todavía no era el momento gourmet eh, actual. De hecho, me acuerdo que las tiendas todavía que vendían cosas medio fifís se llamaban tiendas delicatecen, ¿no? Que creo que ya es un término que, que ya ni se usa, ahora es más gourmet, ¿no? Y, eh, y bueno, es, eh, en ese momento, en la, en la cocina, que en ese momento se llamaba cocina de autor, eh, se estaban utilizando muchísimo algo que se conoce como micro greens, micro verdes en inglés, o brotes. ¿no? Y, eh, y pues yo me puse a, a hacerlos en, en casa y comencé a suministrar a varios chefs eh, de los que comenzaban a, a ascender en, en la farándula. Y eh, pues todos comenzaron a utilizar los brotes y, y, y bueno, los brotes tienen una ventaja brutal en términos de alimentación. ¿Qué sucede con, con los brotes eh, y, y qué son los brotes? Los brotes son semillas que se siembran en tierra y cuando aparecen sus primeras dos hojas, que en realidad no son hojas verdaderas, sino cotiledones, estos cotiledones eh, se vuelven una fábrica de, de nutrientes, una, es una explosión de nutrientes, porque los cotiledones es lo que envuelve al embrión en la semilla. Y eh, cuando se produce la semilla en, en las plantas, los cotiledones son los encargados de hacer una reserva de nutrientes que va a requerir el embrión para iniciar su vida, ¿no? esta, esta magia de, de, de poner una semilla en la tierra y cómo esa semilla se vuelve una planta eh, y se, va, eh, se van replicando las células y se van multiplicando. Y entonces eh, pues podemos tener una planta enorme a partir de una semilla diminuta y eh, esa fuerza que, que, que tienen los cotiledones. Es lo que aparece cuando germina la semilla. Siempre aparecen dos hojas en la mayoría de los casos. Hay, hay plantas que son monocotiledóneas, que solo tienen un cotiledón, como los pastos, la, la cebolla, por ejemplo, también, o el ajo. Pero eh, la mayoría de las plantas son dicotiledones, es decir, tienen dos cotiledones. Estos cotiledones, el ejemplo más típico, eh, como para que lo podamos visualizar, Sería un frijol, el típico frijol que todos hemos sembrado y que son estas dos partes de la semilla que se hinchan de donde sale la raíz y luego comienza a emerger el tallo y posteriormente las hojas verdaderas. En todos los casos los cotiledones tienen una forma distinta a las hojas verdaderas. Y, eh, y hoy lo que vamos a hacer es sembrar algunas semillas distintas. Para producir una alfombra verde en nuestras macetas y, eh, y luego cosecharlas cuando aparezcan los dos cotiledones. En algunos casos eh, los vamos a cortar directamente cuando aparezcan los dos cotiledones. En otros casos vamos a dejar un par de hojitas verdaderas. Eh, y bueno, es una manera muy rápida de producir alimento y además de potencializar los nutrientes que vamos a recibir de, de estos alimentos. No se requiere mucho espacio, no se requiere mucha luz, tampoco se pueden hacer, como van a crecer por poco tiempo, eh, no, no tenemos que tener unas condiciones de sol que en muchos casos no tenemos, aunque siempre va a ser mejor tener una buena cantidad de luz. Pero eh, también una de las ventajas es que podemos utilizar semillas accesibles que de las que nos venden en los mercados en los puestos de semilla y se pueden hacer brotes de mil cosas no de todo pero sí de mil cosas sobre todo de, de vegetales como eh, de raíz por ejemplo podríamos eh, mencionar brotes de rábano, brotes de zanahoria, brotes de betabel aunque esas semillas no son tan fáciles de, de conseguir, una de las desventajas de los brotes es que requerimos una buena cantidad de semilla, vamos a repartir, a saturar prácticamente nuestra maceta con semillas. Y, eh, y las semillas que son más accesibles, que pueden conseguir en el mercado, en, en, en los puestos de semillas o tiendas que venden chiles secos, semillas, etc., son semilla de cilantro, semilla de mostaza amarilla mostaza negra, eh, linaza, mijo, trigo, cebada. O sea, hay muchas semillas que podemos, eh, eh, con las cuales podemos producir brotes. En el caso de hoy, de Casa Gallina, vamos a utilizar algunas semillas que tenemos en, en cierta abundancia y que no son tan fáciles de conseguir. Y también vamos a utilizar otras que son sencillas. El viernes pasado hubo por ahí un comentario cuando sembramos cilantro en la eh, en que esto no fue para brotes, sino para plantas para el huerto de otoño, que por cierto en un ratito les vamos a mostrar. Eh, la evolución todavía no germina más que el brócoli, eh, pero ya ahí vienen, ya ahí vienen asomándose apenitas la, la mayoría de las, de las semillas que pusimos. Eh, aquí tenemos semilla de cilantro. La semana pasada nos preguntaban si convenía quebrar la semilla de cilantro y en el caso de los brotes sí es importantísimo hacerlo para que tengan una germinación uniforme y como son bastantes semillas, eh, pues sí nos va a ayudar mucho el hecho de que las quebremos para que germinen más rápido. La semilla de cilantro es de las más comunes, es eh, delicioso el, el brote. Otra cosa que, que pasa con, con los brotes es que al tener altas concentraciones de todos los nutrientes que va a requerir la planta, pues tienen un sabor también muy concentrado. ¿no? Eh, las cosas, cada una de las cosas que consumimos como alimento, eh, saben a lo que saben pues, por lo que están compuestas. ¿no? Por, si tienen mucho hierro, si tienen muchas, muchos azúcares o fructosa, si tienen tal o cual mineral, y esa combinación es lo que le da la peculiaridad de sabor a cada uno de, de los alimentos. Si las cosas no saben a nada, que es lo más común hoy día, si compramos jitomate que se ve hermoso y que luego eh, cuando lo cocinamos pues hasta le tenemos que agregar ahí un consomé vegetal o algo para que agarre saborcito, pues estamos en problemas, ¿no? Porque eso se traduce en que hay falta de nutrientes en, en los cultivos, se están haciendo cada vez más rápido, más eh, masivos, y bueno, y con, eh, con deseo comercial más que eh, por el beneficio de, de la alimentación en sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la semilla de cilantro. La semilla de cilantro la voy a poner en esta bandeja. ¿Okay? Vamos a usar algo así. La medida de cuánto vamos a utilizar es un poco a ojo. Ahorita lo, lo explicamos. Y entonces las voy a quebrar con el rodillo o con un frasco. Pueden usar cualquier cosa, una botella. Va a incluso sonar cómo se van quebrando. No hay que hacer demasiada fuerza, sí hay que presionar, no son blanditas, pero tampoco son indestructibles. No queremos destruirlas, queremos eh, simplemente que se partan a la mitad, se parten casi en automático a la mitad, se va viendo cuando van desapareciendo ya las esferas y cuando la mayoría de las semillas ya están partidas a la mitad. Y como explicábamos también el viernes pasado, las cáscaras de la mayoría de las semillas están allí para impedir el paso de la humedad hasta que las condiciones de humedad sean óptimas. Y entonces el agua pueda entrar al embrión de la semilla y comience la... La vida, ¿no? Comience la, la germinación, aunque en realidad la vida comienza, pues desde antes, ¿no? No, no es necesario el agua, las semillas están vivas eh, y simplemente se activa la reproducción de la especie con las condiciones de humedad propicias, ¿no? Aquí ya tengo, pues prácticamente todas quebradas, eh, parecen catarinas volteadas al revés las semillas una vez que están quebradas y lo que hay que hacer es pues ver si ya no ruedan muchas por ejemplo aquí siguen rodando algunas ya son muy poquitas las que están rodando y la mayoría ya están quebradas entonces lo que vamos a hacer es que tengo ya aquí preparadas unas macetas y tengo aquí unos cucharones que vamos a llenar con nuestra semilla, vamos a cargar nuestra, nuestro cucharón y luego lo que voy a hacer es que las voy a repartir en la maceta y sí lo voy a hacer de, de una manera eh, pues atascadísima como pueden ver aquí recuerden que la intención no es producir plantas para nuestro huerto sino alimento fresco y entonces vamos a tener un chorro de plantitas pequeñas de cilantro. En el caso del cilantro a mí me gusta dejarle, además de los cotiledones, un par de hojitas verdaderas, porque además se, ve, se ven preciosos. Y rinde un poco más. Es una plántula muy pequeña, muy delgada. Y entonces rinde un poco más y se ven hermosas ya que tienen sus hojitas. ¿no? Le vamos a, a dar seguimiento a estas macetas también, para que luego podamos ver. La evolución de los brotes. De hecho, hace tiempo que no hago brotes eh, y, y la verdad es que justo me preguntaba por qué no los hago, si, si son una de las cosas más maravillosas para comer. En un pequeño tazón o plato podríamos tener un puñado de brotes de, de chícharo, un puñado de brotes de betabel, otros de acelga, otros de espinaca, de zanahoria. Y en un tazón relativamente pequeño, bueno, en un plato normal, estaríamos obteniendo muchísimos nutrientes en un solo paso, ¿no? Eh, eh, sin tener que siquiera cocinarlos. Y, y, y la explosión de sabores que obtenemos, pues también es eh, súper, súper, súper eh, rica y, y nutritiva. Bueno. Una vez que, que cubrimos la semilla, la semilla, eh, perdón, que pusimos la semilla, vamos a cubrir las semillas. En el caso de la semilla de cilantro, es una semilla grande, es una semilla más grande que, que la mayoría. Y eh, voy a usar el cucharón también para cubrir las semillas, más o menos un medio centímetro. las cubro y luego voy a presionar la tierra, simplemente para que quede toda parejita. es importante que tratemos que la cobertura de las semillas sea uniforme para que todos los brotes puedan crecer al mismo, al mismo nivel. ¿no? tanto nuestra superficie, la maceta debe estar lo más pareja posible, es decir que no haya hendiduras, que, que, que no haya surcos ahí. Y para que las semillas no queden algunas eh, más abajo, otras más arriba, y que todas emerjan, digamos, al mismo tiempo. ¿no? Entonces, aquí tenemos ya nuestra bandeja con cilantro. Y voy a poner aquí la tapa del cilantro, porque mi lápiz creo que no lo preparé, sí lo traigo, pero por ahí está, y no sé en dónde, para no olvidarme que esa fue la de cilantro. Luego hay semillas mucho más pequeñas, ¿no? Aquí vamos a usar ahora semilla de arúgula Aquí tengo semilla de arugula y en este caso voy a usar un salero prefabricado, que simplemente es un envase reutilizado con unos hoyos, como salerito, tiene cinco hoyos, eh, y vamos a cargar nuestro frasco con la semilla de arúgula, que es mucho más pequeña que la de cilantro, también va a ser una buena cantidad de semillas. la mostaza eh, amarilla, la mostaza negra, también se pueden armar algo parecido a esto. Y, eh, y, y esto nos va a ayudar a repartir las semillas en la maceta de una manera sencilla y bastante práctica. Esto es eh, un utensilio que no es necesario, podrían usar sus dedos y repartir las semillas como si fuese sal, pero la verdad es que esto del salero en los casi 10 años que estuve yo produciendo estos brotes, pues eran una maravilla. Eh, por cierto, fue una gran época ahí en, en esa azotea donde con varios amigos queridos estuvimos chambeando durísimo y todos los días sembrábamos quién sabe cuántas plantas. Justo ayer un niño me preguntaba, uno de los alumnos me decía, oye Dante, ¿cuántas plantas habrás sembrado tú en tu vida? ¿Mil? Eh, ¿Dos mil? empiezan a preguntar los demás. Y la verdad es que, pues no, han sido millones. Imagínense, eh, por ejemplo, en el caso de la rúbula, tenemos alrededor de unas 300 semillas por gramo. Y las bandejas que utilizábamos para producir los brotes eh, en esa época eran de 40 por 60 centímetros. Y en cada bandeja echábamos alrededor de 8 gramos de semilla de arúla, O sea, hay 24 mil semillas. No, eh, no 2400 semillas. Eh, y. Eso lo hacíamos diario con mil cosas, ¿no? Con brócoli, con metabel, con cilantro, con albahaca, con el pasote, con cebolla, eh, con misuna, con un chorro de cosas. Entonces, eh, pues son millones de, de plantas ya las que, las que tengo en mi haber, ¿no? Eh, bueno, luego lo que vamos a hacer es que vamos a usar una coladera. Esta es una semilla pequeña, mucho más pequeña que, que la de cilantro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a usar una coladera que nos va a ayudar a que la capa que cubra nuestras semillas sea muy fina y entonces a la semilla no le cueste trabajo emerger de la tierra. ¿no? Cuando comiencen a germinar las semillas, se va a ver cómo la tierra comienza a levantarse por la fuerza de, de todas las, las semillas que están saliendo. Y, eh, y las vamos a, a regar suavemente, lo más suave que podamos, con el riego más suave que podamos lograr. Si no tienen regadera, lo pueden hacer con, con una botella, igual con hoyos, pero el chiste es que no reguemos a chorros. ¿no? Si regamos a chorros, lo que vamos a provocar es que nuestras semillas se desacomoden del lugar que ya las pusimos y que eh, el crecimiento no sea uniforme. Esto de la coladerita y cernir la tierra para cubrir las semillas pequeñas, nos tomó varios, varios años eh, que, pues, que se nos ocurriera. ¿no? Y el día que lo comenzamos a hacer, comenzamos a ver que la germinación era mucho mejor, simplemente porque la capa es ligera y fina. Entonces es menos pesada y la, los cotiledones salen mucho más fácil. ¿no? Entonces bueno, aquí ya la capa de arriba es prácticamente como, una, como un talco, como una harina. ¿no? Y queda súper bonita. Entonces aquí tenemos la rúgula. Ok. La vamos a aplanar igual con la mano. Perfecto. Ok, aquí tenemos la arula. Le voy a poner la tapa del envase de la arula también para acordarnos de esta. Y luego vamos a utilizar semilla. Déjenme ver qué tenemos por acá. ¿Qué tal apio? Que tenemos muchísimo y que además eh, es muy rico también, así en brote. Vamos a utilizar apio. El apio es una planta súper generosa en términos de, de la cantidad de semilla que produce. Es una buena planta para tener en el huerto, en casa y cosechar una buena cantidad de semilla que nosotros mismos podemos hacer, que, eh, que podemos eh, almacenar y hacer... La semilla de apio es pequeñitita, ¿no? Súper pequeña. Es muy, muy pequeña, de, eh, debe medir un par de milímetros en la parte más grande, la semilla. Y en el caso del apio es eh, alrededor de 450, 500 semillas por gramo. Y yo calculo que aquí tenemos un, unos 3 gramos. ¿no? Entonces unas 1500, unos 1500 brotecitos. Ya que los cosechas, pues no duran nada, este, y, porque te los acabas de un bocado prácticamente. Pero de verdad vale la pena y, eh, y pues esto de la alimentación, ¿no? O sea, tener esto ahí en casa, eh, además de que está fresco, pues nos aseguramos de que estemos, vamos a estar comiendo eh, pues mejor, ¿no? Y sin tener que comprar cosas que quién sabe cuánto tiempo llevan en el puesto o en el súper y que van perdiendo vitalidad, se van fugando todos los aromas, los aceites esenciales. O sea, no tiene nada que ver lo que está recién cortado contra lo que ya se almacenó, ¿no? Que además pues ni sabemos cómo, cómo se hizo. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo mismo de cernir la tierra para que podamos eh, darle las mejores condiciones a nuestros brotes, a nuestras semillas. Entonces va de nuevo y estos golpecitos que son como de panadero, de cernidor de harina, son muy prácticos para lograr que pase la mayor cantidad de tierra y lo mismo los dedos en la, en la coladera para generar esta cascada, esta lluvia de, de tierra fina y que cubra nuestras semillas de apio. En el caso del apio le voy a echar una capa más ligera de, de tierra porque la semilla es más pequeña. ¿no? Entre más grande la semilla, más la cubrimos. Entre más pequeña, menos la cubrimos. Entonces, listo. Aquí está esto. Y lo que pueden hacer eh, con los brotes es que eh, el riego, el primer riego, queremos que se sature de agua durísimo. Entonces, lo que podemos hacer es que eh, inundemos una bandeja, que po podría ser como esta, o una bandeja donde quepa nuestra maceta, donde sembramos nuestros brotes, y la inundamos con agua y luego ponemos nuestra maceta en la bandeja y por capilaridad va a comenzar a absorber el agua hasta que quede totalmente oscura eh, la tierra en la superficie. Una vez que la veamos ya totalmente humedecida, ya la podemos retirar de la bandeja y esperar a que germine asegurándonos de que siempre esté húmeda. No, no se puede secar la tierra en todo el proceso en lo que se generan nuestros brotes. Y, eh, y va, eh, la germinación va a depender del tipo de semilla. Por ejemplo, el cilantro va a estar listo entre 15 y 20 días. También influye, obviamente, la temperatura. Entre más frío haga, más tardan en germinar las semillas. Eh, ¿Y de qué más? Y de la luz, ¿no? La luz, eh, si, si esto lo dejamos en un día, aunque sea ahora otoño, y sean días relativamente fríos, seguramente ya, ya les está pasando, igual que a mí, que cuando está uno en la sombra se está uno congelando y luego cuando está uno en el sol, de superquema el sol. Lo mismo pasa ¿no? con, con, las, con la tierra. Eh, durante el día tenemos ya un sol tremendo, ya, ya paró la lluvia, ya, ya no hay tanta lluvia, o ya no ha llovido en varios días, va, eh, cada vez va a haber menos lluvia. Y, eh, y entonces es importante que si nos vamos todo el día, pues no la dejemos al sol directo en nuestras macetas, porque es muy probable que se seque la superficie de la maceta. Y si eso sucede, eh, pues se van a morir las, las semillas que ya están germinando, las plantas que ya germinaron, se secan, ¿no? No tienen todavía almacenamiento de agua todavía no tienen suficiente raíz, la, la raíz es apenas eh, milimétrica o de un par de centímetros, entonces todavía no, hay, no tienen la capacidad de, eh, de retener el agua. Y como son muchas semillas, pues también cada una de ellas que germine va a comenzar a consumir agua. Entonces aquí tendríamos que estar muy pendientes de agregar un buen riego todos los días. Y eh, el, en el caso de la rúgula, la rúgula la vamos a tener lista en unos 10 días. El próximo viernes seguramente ya van a aparecer los brotes y podremos cortarlos algunos. Eh, el caso del cilantro, 15-20 días. Y en el caso del apio, van a pasar también unos 15-20 días para, para poderlos cosechar. no Todo esto, si no vienen días muy muy fríos. ¿no? Si hay días muy fríos se detiene un poco la germinación y por lo tanto se tardarían más en, en germinar las plantas. Otra manera de, de hacer alimento fresco en casa y que ya hicimos una transmisión al respecto y que es muy sencilla y muy barata además y muy nutritiva son los germinados. Eh, por ahí les vamos a poner el enlace a, a esa transmisión, porque también es buen momento para continuar con los, con los germinados. Los que ya la vieron, pues eh, ojalá lo hayan hecho y lo sigan haciendo. Si no lo siguen haciendo, es un gran momento para comenzar a hacer los germinados. Son deliciosos y también muy nutritivos como ensaladas, mucho más fáciles de hacer que los brotes. No hay que cosechar, ni cortar, ni nada, simplemente los producimos en frascos. No necesitamos tierra, no necesitamos luz, no necesitamos macetas, ¿no? Simplemente frascos con agua. Eh, es una chamba corta, eh, sí, diaria, pero muy corta. Un par de enjuagues eh, en la mañana, un par de enjuague al frasco y a las semillas en las noches, mañanas y noches. Y en cuatro o cinco días. Las lentejas es, yo creo que el germinado por excelencia. Hay otro frijol que se consigue también ahí en las tiendas naturistas que se llama Mongo. Algunos le dicen Mungo con U, otros con O, ¿no? Se valen las dos. Es un frijol verde, eh, también de eh, origen asiático, que, que, que se usa eh, mucho en la cocina asiática. Y súper nutritivo también, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está la opción de, de tener una buena alimentación. Hay que recordar que en, en condiciones antiguas o normales, eh, los alimentos pues, son de temporada. Y entre más nos ajustemos a las cosas que crecen bien en las, en las distintas estaciones del año, eh, mejor va a estar equilibrado nuestro organismo, ¿no? Eh, es decir, el, el, por ejemplo, el mango, ¿no? El mango hace, cuando, cuando éramos chamacos, los de mi edad, eh, el mango, había que esperar, ¿no?, a que empezara a haber mango, que era ¿qué? por ahí de junio, mayo, junio, y luego desaparecía por ahí de septiembre, ¿no? Y había que volver a esperar todo el año. Todavía hay muchos frutos que son así. Por ejemplo, ahorita va a comenzar a aparecer el chico zapote, ¿no? El chico zapote eh, tiene, tiene propiedades que elevan el, la protección del sistema que nos defiende ante, ante el, las enfermedades. Eh, va a comenzar a aparecer también el zapote negro, ya vienen todos los cítricos. Eh, y justo la, la tierra sabe que, que los cítricos pues, son una, también una muy buena defensa contra muchas enfermedades, ¿no? sobre todo la, las enfermedades de las vías respiratorias. Entonces, si nosotros comenzamos a detectar esta temporalidad, que cada vez es más difícil porque ahora hay mango todo el año, todo el tiempo, y esto se debe a que eh, el cultivo se ha extendido y que de donde antes venían los mangos, eh, pues ya se, se convirtió ahora en, en muchos lugares, ya no, ya no son los lugares de hace 30 años donde se daba por temporada, sino que ahora ya en regiones donde hay calor todo el año, pues hay árboles de mango, se han estado sembrando, igual que los aguacates, y ahora pues ya tenemos todo el año todo tipo de cosas, pero eso no quiere decir que sea... La mejor opción ¿no? para, para alimentarnos. Si tratamos de ir detectando cuáles son esos alimentos, eh, que, que, que son los de estación, los de temporada, pues es mejor. En el caso del, del huerto de otoño-invierno, pues lo mismo. Son muchas hojas lo que podemos sembrar, ¿no? Muchas, muchas hojas. O sea, eh, to, todo tipo de la familia de, de las brásicas, eh, lechugas, espinacas. Eh, brócoli, col, mostaza, hay, hay como mucha opción y son estas cosas que, que resisten la temporada del invierno las que se pueden sembrar durante el otoño. Entonces, eh, pues eso por lógica hace que si nosotros nos alimentamos con esos alimentos, con esos productos, eh, pues vamos a estar probablemente más sanos. ¿no? Entonces, bueno. Aquí tenemos ya los brotes, lo único que falta es regar, no voy a regar porque Eric acaba de pintar esta mesa y si se la mojo, quién sabe qué me pase, ¿no? Por cierto, le quedó muy bonita. Está de vacaciones, Eric, donde sea que estés, Eric, te mandamos un saludo. Ojalá estés viendo Casa Gallina, aunque estés de vacaciones. Y este, y bueno, y pues creo que ahora les vamos a mostrar la bandeja de brócoli que... Sembramos la semana pasada, déjenme ir por ella, que en realidad es la única en, en que en realidad se pueden ver los primeros brotecillos que justo hoy eh, los está resguardando Rodrigo en su casa, está haciendo una buena chamba. Y, eh, y bueno, aquí si recuerdan y si vieron, no sé si lo va a lograr ver la cámara, ahorita me dices Luis, porque son todavía muy pequeños, eh, ahí donde está, está señalando mi uña negra están cuatro pequeñas plántulas, estos serían los brotecitos de, de, del, del brócoli. Pusimos una pizca de semillas en cada orificio, ya por aquí están apareciendo unos, aquí otros, aquí otros. Y fíjense cómo eh, hoy llegamos aquí como nueve, Rodrigo trajo las charolas. Como no estamos viniendo a Casa Gallina, Rodrigo se las llevó para resguardarlas en casa. Y justo ahorita que las dejamos aquí, debajo de la pérgola, la mayor cantidad de luz está hacia allá, hacia donde está el huerto. Y se nota cómo ya en estos minutos, en estas hora y media, dos horas, ya los brotes ya están buscando la mayor cantidad de luz y se están inclinando hacia ella. Entonces, si nosotros tenemos en casa una ventana, que es la única que le entra luz, esto va a pasar. ¿no? Eh, se van a comenzar a inclinar hacia, hacia la dirección donde hay más luz. Entonces lo que podemos hacer es que una vez que germinen, mientras no germinen no necesitamos hacerlo, porque todavía no hay esta sensibilidad a la luz, es, eh, todavía no son fotosensibles, las plantas no van a estar siguiendo la luz, pero si yo tengo esas condiciones en casa, lo que puedo hacer es cada día, girar mi macet no un cuarto de vuelta un cuarto de vuelta un cuarto de vuelta y eso va a ir haciendo que se enderecen mis plantitas no mi, mis plantitas si yo las dejo todo el tiempo hacia una sola fuente de luz que no haya luz eh, cenital que no haya una luz más repartida eh, voy a estar lidiando con estos plantas que van a estar así como si tuvieran un ventilador todo el tiempo inclinándolas hacia hacia cierto lugar, ¿no? Entonces por el momento es la única que es visible ya ya germinando. Sembramos también eh, la semana pasada sembramos cilantro, sembramos eneldo, eh, sembramos eh, brócoli y hay otra que no recuerdo, déjenme ver, qué bueno que anotamos, eneldo y apio, okay. y cebolla también. ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tratar de enlistar las cosas que se pueden hacer como brotes, algo que no mencioné y que es muy importante y qué bueno que me acuerdo. Es que no debemos utilizar semillas comerciales de casas de semilla, eh, comerciales como las que venden en los supermercados o incluso en algunas tiendas de jardinería. Hay varias marcas por ahí que son las, las comerciales de sobre con foto y toda la cosa. Que si uno voltea el sobre y lee con atención todo lo que dice en el sobre, dice allí no aptas para consumo humano ni animal, ¿no? Esto se debe a que hay tratamientos químicos, donde se usan químicos fuertes, que, eh, que se le impregnan, se, se bañan las semillas con estos químicos para prevenir que se pudran, que les caiga el gorgojo, que se los coma algún bicho, etc. Y prácticamente son eh, veneno. ¿no? Algunas eh, marcas, sobre todo cuando se compran por libra ese tipo de semillas, Traen la calaverita y todo, ¿no? De, de, de atención y cuidado no se deben comer. Son semillas para siembra y luego el alimento con el que, eh, que se producen, eh, el alimento que se produce con esas semillas, la lechuga o el jitomate o lo que sea, sí sí es comestible, pero todos estos químicos utilizados en la producción de germinados o brotes serían ya no benéficos sino peligrosos, estaríamos atentando contra nuestra salud. ¿no? Entonces, en el mercado, que es donde más fácil se pueden conseguir semillas de grado comestible, que no vienen tratadas con estos químicos, vamos a conseguir lo, lo más sencillo, por ejemplo, mostaza amarilla. La mostaza amarilla debe andar sobre los 70 pesos, 80 pesos el kilo, con un kilo de semilla de mostaza. Podemos prácticamente hacer brotes todo el año, cada semana o cada tercer día podríamos estar haciendo brotes de mostaza. La mostaza y todas las brásicas, pero la mostaza y el brócoli tienen un alto contenido de sulforafanos, que es lo que supuestamente previene eh, enfermedades como el cáncer. Y al tener esta concentración como brotes en los cotiledones recién salidos de, de la tierra, eh, tienen una buena potencia para, para prevenir. Tienen mucho más potencia, ¿no? De 50 a 100 veces mayor es la potencia de los nutrientes que vamos a, que vamos a recibir al consumir los brotes de, de estas cosas. Entonces, mostaza amarilla. Se la súper aconsejo, es muy rápida, en ocho días ya tienen sus brotes listos. Eh, mostaza negra, también súper aconsejable. El cilantro, delicioso para los tacos, para la quesadilla, para el guacamole, para lo que quieran, también es delicioso. La semilla de chía también se puede germinar de esta manera y podemos hacer eh, brotes de chía. No es muy rica, es amarga. Pero bueno, si se mezcla con otras cosas, eh, se pierde un poco el, lo amargo de, 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 del brote de chía y es súper nutritiva. ¿no? Eh, ¿Qué más podemos conseguir en los mercados? Girasol. El girasol, si lo consiguen pelado, va a ser lo mismo, el, el mismo la misma función que si quebráramos las semillas de cilantro, es decir, ya no tiene la cáscara. Que no esté partida, eso es importante también, que no estén partidas las semillas, que sean semillas enteras. Pero si consiguen eh, la semilla de girasol sin cáscara, pelada, eh, va a germinar mucho más rápido. Es un súper, súper brote, es grande, tiene, es llenador porque es un, es un, sus cotiledones son grandotes y su tallo es más grueso. Entonces está buenísimo como, como opción. Chícharo. También se puede hacer brote de chícharo. El brote de chícharo, además de que es hermoso, es dulce, eh, también tiene un alto contenido de fibra. La única desventaja de los brotes es que no tienen tanta fibra. ¿no? Como son plantas pequeñas y apenas traen su carnita, ¿no? su, su tejido vegetal, eh, no es algo que nos va a llenar el tracto digestivo. Tal vez no lleguemos a sentir la plenitud de ya me llené si solo como brotes. Pero, este, como adición a cualquier otra cosa, está buenísimo. Y yo creo que, que, que sí se puede vivir de brotes, ¿no? De, 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 nunca lo he intentado vivir solamente de brotes. Pero sí son una delicia, altamente recomendables. Bueno, girasol, otro brote delicioso. Si llegan a consumir melón, guarden las semillas, las lavan y las pueden sembrar. Igual. Así avientan un chorro de semillas, las cubren uno o dos centímetros, igual que el girasol. Acuérdense que, que la cobertura de nuestras semillas va a depender del tamaño de la semilla. Entonces eh, vamos a medir o a calcular la parte más larga o más eh, ancha, como se quiera ver, de la semilla. Por ejemplo, en el caso del melón, pues que medirán como eh, tres cuartos de centímetro, un centímetro. Entonces las vamos a cubrir un centímetro. Eh, eh, más o menos la misma cantidad de tierra de la parte más, más grande de nuestra semilla. El brote de melón también es dulce, es delicioso, pero ahí sí, si lo dejamos tantito más después de los cotiledones, puede comenzar a amargar. Pero cortado en su punto, es una cosa buenísima, por ejemplo, con queso, ¿no? eh, un buen queso y brotes de melón, delicioso, eh, en sándwiches. En fin, se pueden usar prácticamente en cualquier plato, ¿no? En cualquier guiso o platillo. Entonces, ojalá los hagan, ojalá nos compartan su experiencia de qué los hicieron, cuánto tardaron, lleven una bitácora, eh, porque si comienzan a hacerlo, se van a dar cuenta de que hay que seguir sembrando. O sea, no es que yo haga esta charolita de brotes y ya tenga suministro de brotes durante un mes. ¿no? Sino que lo voy a tener que estar haciendo, pues mínimo cada 15 días, si quiero tener todas las semanas. Y si lo hago cada semana, pues va a estar increíble. De verdad, no toma mucho tiempo, es muy sencillo. Y bueno, y ya luego, si requieren de algún otro tipo de semillas, eh, ahí podemos ayudarles a conseguir ya cantidades más grandes de semillas. Que, que vengan sin tratamiento. Recuerden que es bien importante no hacer brotes para consumo con semillas comerciales. ¿no? La, eh, siempre revisen si llegan a comprar de estas semillas, revisen las leyendas, lean eh, y si trae la advertencia en el sobre de no apta para consumo humano, que usualmente es una letra así chiquitititita y que es poco perceptible, hay que leer muy bien, no las utilicen porque les va a causar más daño. Qué beneficio. Dante, sí. Eh, Alex Dares, justo al respecto de las semillas, preguntaba dónde puede comprar semillas. Entonces, pues como tal, creo que es una pregunta muy amplia y que ya respondiste un poco, pero uh -huh. sí sería bueno como especificar, pues dependiendo de para qué, hay unas que se pueden comprar en el mercado, pero para siembra y así. Sí, eh, las semillas, eh, pues hay muchas fuentes, ¿no? De hecho, aquí en Casa Gallina y en colaboración con otros, eh, con otros proyectos, por ejemplo, eh, Más Redondo de, de Camilo, Cultivo de Autor, que, que sería mi, mi parte, Tierra Permanente, que, que por cierto me dio gusto saber que pronto Casa Gallina va a darse un rol por allá, que es otro proyectazo. Eh, es, nosotros producimos semilla, pero no en cantidades brutales, ¿no? Eh, para producir semillas, yo cuando me puse a hacer estos brotes, lo que, lo que tuvimos que hacer fue contactar a campesinos que, eh, que nos ayudaban a producir la semilla sin químicos para los brotes. ¿no? En, en el caso de las semillas que tenemos, por ejemplo, aquí en, en Casa Gallina o las que tienen Alonso, Javier, Pati, Arturo en, en Tierra Permanente, y bueno, muchos otros proyectos, pues producimos cantidades no son costales, no, no son kilos. Eh, son más bien cientos de gramos, tal vez 300, así, por mucho, o tal vez 500 gramos. La ventaja de los brotes es que se usa muy poca semilla. Lo ideal sería que cada uno de nosotros. Se, se esmerara por producir cierta cantidad y almacenarla para el siguiente año, para la siguiente semana, para cuando sea que queramos hacer los brotes. En el caso de los vegetales, pues hay ya varias, eh, varias empresas, de hecho yo creo que podemos nombrarlas en, en la página, eh, por ejemplo Josefa, Josefa ha estado también muy al pendiente de conseguir semillas y ya tiene ahí ya varios proveedores, pero bueno, eh, te puedes acercar ahí, Alex, con, ya sea con Cultivo de Autor, con Alonso Camilo de Marredondo, Tierra Permanente. Eh, en Casa Gallina aquí en realidad es más para los vecinos lo que estamos haciendo, para los vecinos de Santa María La Rivera, que por cierto, pronto les contaremos a algunos vecinos. Eh, acerca de, 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 de algunas semillas que podemos repartir en pocas cantidades para que comiencen a, a sembrar para su huerto, ¿no? ¿no? Igual no para brotes, no tenemos la cantidad suficiente para, para repartir para brotes. Pero bueno, ahí les vamos a ir mandando los distintos eh, lugares, pero estos, estos tres que, que acabo de mencionar, acérquense y, y con mucho gusto les ayudamos, ¿no? Eh, no sé si tenemos otra pregunta por ahí, Rodrigo. Ok. Bueno, este, pues creo que esta sesión en realidad es eh, corta, no sé cuánto iban ah, ni tanto. No, vamos bien. Eh, y bueno, no sé si tengan preguntas, podemos aprovechar, creo que nos quedan 10 minutos de transmisión, pero en el caso del tema brotes, pues ya estaríamos eh, terminados, ¿no? Igual creo yo que valdría la pena ahondar un poco más en por qué los brotes se relacionan con eh, la temporada de otoño, de siembra, ¿no? Eh, hablar un poco que pues de las condiciones de luz, de cómo pues pueden ser una buena alternativa, de cómo también pues insistir creo, en lo de la que defensa, lo, creo ¿no? Que lo, creo que ya lo mencioné, ¿no? O sea, es, es, es importante saber que estamos en esta época donde hay menos luz, donde hay menos posibilidad de que la mayoría de las plantas... Eh, se desarrollen plenamente, ¿no? Por ejemplo, las plantas demandantes o de fruto como el pepino, como el jitomate, eh, la calabaza, ya no es, una, no, no es una temporada aconsejable para iniciar nuestro cultivo, ¿no? Porque pues vienen los días de mucho sol y calor y luego en la noche un frío intenso. Estos cambios drásticos de temperatura, porque son cambios bruscos para, para muchas plantas, por ejemplo en el caso del jitomate lo que empieza a pasar es que se empiezan a quebrar, ¿no? o sea, se les hace como una rajada y, eh, y esto se genera justo por el cambio de temperatura del día a la noche. No es que tengamos nieve en México o en la Ciudad de México. Eh, no tenemos eh, nieve, pero sí tenemos un descenso drástico de la temperatura. En, en muchas regiones, incluso en el otoño, lo que se hace es no sembrar, ¿no? Y se, o se siembran cosas como abono verde. Estamos hablando aquí en, ya en, en terrenos, ¿no? No tanto en, en macetas, pero se siembra abono verde para luego el abono verde, se crece, vamos a decir, amaranto, alfalfa, ¿no? y eh, se crece hasta el punto en donde apenas aparece la floración, porque la floración consume muchos de los nutrientes que están en la planta. Entonces se, pico, se pasajea todo el cultivo, se picotea y se, eh, se le agrega a la tierra, ¿no? en la capa superficial a la tierra. Y entonces, durante esta temporada, otoño-invierno, lo que se hace es res, eh, eh, regresar nutrientes con abonos que se siembran con la intención de regenerar los nutrientes en los suelos. ¿no? Entonces, por eso los brotes son eh, una gran opción durante esta temporada. Y además, recuerden, es algo de corto tiempo, es algo que no tenemos que esperar. Algo que pasa mucho en, eh, cuando uno comienza con, con la siembra de hortalizas, es que pones una semillita y luego tres meses después sacas tu zanahorita y si sí viene la pregunta de ¿Tres meses? Te cae tres meses para esta zanahorita. Y sí, así es. Lo que pasa es que se nos olvida, porque lo tenemos Tan accesible, ¿eh? y vamos a cualquier lugar donde vendan verduras, llámese recaudería, teanguis mercado, supermercado, o hasta las cosas estas gigantes como el Costco, y, y pues es muy fácil ver por montones estas cosas, ¿no? Pero al, al estar desvinculados de todos los procesos de cómo se generan todas estas, todo este alimento, pues, ¿qué importa? O sea, ¿para qué me voy a poner a sembrar si me tengo que esperar tres meses? Si en la esquina voy y saco mi billetito y lo cambio por un kilo de zanahorias, ¿no? Pero también se tardaron mínimo tres meses en crecer de ese tamaño, ¿no? Eh, ahora, volviendo a cultivos de, de otoño, que todo lo que sea vegetal de raíz, o sea, cebolla, eh, betabel, rábano, zanahoria, están perfectos ahorita para esta temporada, todo lo que son hojas. Y los brotes, ¿no? O sea, de verdad intentenlo con... Yo les aconsejaría que para que se entusiasmen, hagan una macetita con mostaza amarilla y una, una macetita con semilla de cilantro. Y una vez que los prueben, yo creo que van a continuar haciéndolos. Yo a partir de hoy voy a volver al, al cultivo de brotes eh, y pues ya estaremos también aquí trayéndolos para botanear los viernes en Casa Gallina. El próximo viernes eh, les mostraremos lo que ya haya germinado, que seguramente, como les dije, va a ser la rúula, que es la primera que germina. Recuerden, todo tiene su tiempo de germinación y no todo va a germinar al mismo tiempo. ¿no? Entonces, pues creo que con eso podemos... Nos llegó una pregunta final. De que si en Xochimilco las semillas que venden de hortalizas tendrán químicos o tendría que preguntar. Eh, bueno, en Xochimilco, ¿qué pasa con muchas de las tiendas? Eh, también depende dónde en Xochimilco, pero la mayoría, por ejemplo, Madre Selva, ¿no? O, o el mercado La Deportiva ahí, o, la mayoría de esas tiendas eh, reempaquetan las semillas. Una manera en que podemos detectar fácilmente si la semilla fue tratada o no, la mayoría de las casas que producen semillas así a nivel mega industrial las pintan. Tienen un recubrimiento de un color que se ve como no normal. Por ejemplo, la semilla de pepino podría ser. estar recubierta de una pintura rosa, ¿no? Eh, o el cilantro. Eh, puede ser de colores morados, rojos, yo he visto hasta azules y verdes. ¿no? Entonces, si la semilla está pintada, no hay que usarla. Ese es como el primer paso. Luego, si preguntamos, no necesariamente van a saber. ¿no? O sea, al ser intermediarios, probablemente ya de una segunda etapa, es decir, no el primer intermediario, sino ya probablemente es otro, ya pasó por varias manos la semilla. Muchos compran semillas y las reempaquetan en otro sobre y les ponen otra marca. Incluso a veces se ahorran lo de la leyenda esta que les digo, pero si viene eh, pintada la semilla, no es buena semilla para brotes. ¿okay? Probablemente sí para siembra, tampoco sabemos. Yo conozco mucha gente que que se me ha acercado y que me dice, compré semillas en tal lugar, en el súper o en el home, no sé qué, y no germinaron nunca. En México hay poco mercado para, para semillas y para siembra casera, digamos, hay, hay poca demanda, no, no, no somos una, una cultura que tengamos esto de tener nuestro cultivo de traspato y todo, ahí va, cada vez va subiendo más. Pero la verdad es que hay eh, toda esta gama de semillas que ni, ni siquiera quiero dar el comercial de los nombres de, de las de sobre, pero las que están ahí en los, en los supermercados, eh, no sabemos cuándo se, se empacaron, ¿no? O sea, cuánto tiempo llevan ahí en el anaquel. Muchas probablemente lleven ahí más de un año, ¿no? No es un producto que... Que sea así el revisado, como si ya se ya caducaron o, o ya tienen tres años ahí en el anaquel. Pues ahí están, casi siempre, hasta están polvosos los, los anaqueles de, de semillas, ¿no? Entonces, eh, pues no hay nada como acercarse a la red, busquen allí, en, ya ahora con las redes sociales, eh, habemos mucha gente, o sea, busquen ahí huertos, ya les pasamos tres tips. Somos gente activa que estamos haciendo to todo esto, y, eh, pero también acérquense a todos los grupos y a toda la red. Es, es un tema complejo, ¿no? El tema de, de las semillas. Y sí, yo siempre insisto: lo preferible es saber el origen de la semilla y saber quién la cosechó y de, de dónde provino todo, todo, este, todo el arsenal de semillas, ¿no? Pues le doy paso a Rodrigo que aquí les va a contar vale. sorpresas. Pues muchas gracias Dante eh, y sí efectivamente para seguir con el tema de las semillas quiero hacerles un anuncio eh, especialmente dirigido a las vecinas y vecinos de Santa María la Rivera eh, que han seguido estas transmisiones particularmente la des, desde la semana pasada eh, porque eh, pretendemos iniciar eh, un programa de Guardianes de semillas. ¿En qué consiste esto? En que nosotros les pa podemos dar eh, semillas y algo de tierra. Eh para que ustedes en casa las vayan creciendo con el objetivo de que eventualmente esas plantas eh, vuelvan a casa, a casa gallina y podamos este cosechar sus semillas para seguir eh, alimentando el banco de semillas pues como bien lo dice dante el tesoro más importante de, del huerto no está en las plantas sino en las semillas en las potenciales semillas perdón en las potenciales plantas de los años venideros y eso no se va a lograr eh, pues en, en las actuales condiciones no porque pues no estamos pudiendo venir diario para darles el cuidado que requieren y creo que de cualquier manera es mucho más interesante que sea a partir de un esfuerzo colectivo entonces invitamos este es un mensaje particularmente para vecinas y vecinos de santa maría la ribera si están interesadas y han visto estos, estas este, transmisiones a que escriban por el whatsapp de casa gallina que si son vecinas y vecinos pues ya lo conocen eh, y que nos digan estoy interesado en participar y ya les vamos a ir dando las instrucciones de, de pues cómo de a qué se comprometen al momento de llevarse semillas eh, para este proyecto y cómo es que pueden venir a, a recogerlas en, en las semanas que vienen eh, entonces pues nada eso y particularmente este este mensaje va especialmente dirigido a la gente que eh, no ha sembrado en casa o que no han participado en talleres de agricultura urbana, porque les vamos a dar de entrada unas semillas pues un poquito más sencillas y es también una manera de involucrar a más personas este, a la agricultura urbana a pasitos pequeños. Entonces sí, ahí pedirles también consideración a toda la gente que ya está mucho más metida, que ha venido a los talleres de agricultura recientes, pues que, que, que esperemos un poquito y que les demos oportunidad también a, a otras vecinas y vecinos... De de, de empezar a involucrarse en estos temas. Para la gente más avanzada, por supuesto que ustedes saben que ahí estamos este, eh, al pendiente y proponiéndoles todo este tipo de cosas. Entonces, pues nada, eh, por, por ahora es todo. Y adelantarles quizás que la próxima semana eh, les tenemos un video justamente desde tierra permanente no de este otro proyecto hermano que si lo alcanzamos a editar a tiempo este pues se los transmitiremos el viernes próximo que es un, un proyecto de permacultura en la ciudad de México como bastante avanzado entonces bueno pues es por mi parte todo y creo que Dante también ya terminó así que nos vemos la próxima bye